La complicada situación que se vive en la industria turística, que registra un descenso de hasta 8% en ocupación hotelera en comparación con las cifras alcanzadas un año antes, se complica con la plataforma Airbnb, que representa una competencia desleal legalizada. La ilegalidad, volverla legal. Entonces estamos totalmente en contra de esa posición. Lo que la Secretaría de Turismo ha insistido en el crecimiento del aeropuerto, en el 7% de crecimiento que ha tenido el aeropuerto, se deriva precisamente del crecimiento de las rentas vacacionales. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos indicó que los visitantes que llegan a este tipo de lugares causan estragos a la hotelería bien establecida. Calcular alrededor de 15.000 viviendas en renta vacacional. Esto implica en un promedio de dos habitaciones 30.000 cuartos que dan servicio hotelero dentro de la ilegalidad, porque no tienen las protecciones necesarias, porque no pagan los impuestos que les corresponden, porque no generan empleo. Entonces están funcionando dentro de la ilegalidad y lo que hicieron fue regularizar. En ese acuerdo del señor Vergara, regularizar lo que era ilegal, volverlo legal. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivisión, Patricia Vázquez.